Recientemente, Actualidad Agropecuaria visitó las instalaciones de la Estación Experimental INTA de Presidencia Roque Sáenz Peña en la provincia del Chaco. Allí, visitamos el área de protección vegetal, donde dialogamos con la ingeniera agrónoma María Simonella. Bueno, sí, sobre todo para el cultivo de algodón estamos en un momento en etapa de cultivo intermedio para aquellos lotes que se sembraron en tiempo y forma, ¿no? Pero bien sabemos que la sequía por la que estuvimos y seguimos atravesando todavía hizo que se retrase mucho la fecha de siembra. Así que en realidad por las altas temperaturas que se están registrando, que se vinieron registrando en este bendito enero, sumado a las condiciones de sequía y demás, no estamos teniendo mayores problemas con respecto a las plagas, pero bien sabemos que por el lado del picudo del algodonero veníamos teniendo registros antes del inicio de la campaña, lo habíamos comentado, algunos registros que como que nos ponían un poco en alerta porque veníamos capturando algo más de lo que se veía en el año anterior, por lo menos. Pero, dado, como digo, el tema este de la sequía, las altas temperaturas y demás, el clima hace lo suyo y como que apagó un poco esa preocupación que en principio pudimos despertar en algún momento cuando comentábamos lo de esas capturas. Hoy por hoy, bueno, es lógico que no haya capturas en trampa de feromonas en el campo porque tenemos los cultivos, pero así y todo no hay tampoco ejemplares, digamos, en los lotes, en el campo. Así que atribuimos esto justamente a esas condiciones climáticas. Ingeniera, ¿qué recomendación podemos hacer ahora para el monitoreo? ¿Cómo deben controlar la plaga los productores y un posible control? No, en este momento hay que hacer los registros en campo, ¿sí? Revisar las plantas, no solo buscando picudos, sino cualquier otra plaga que pueda presentarse en este periodo. Chinches, espodóptera, oruga, y eventualmente el picudo, es decir, hay que revisar los botones florales, revisar los últimos brotes de las plantas y hacer monitoreos por lo menos de una vez por semana o cada 5 días. Mi nombre es Carolina García, soy ingeniera agrónoma, becaria doctoral INTA CONICET y trabajo en el área de entomología de la Estación Experimental Sáenz Peña. Actualmente soy alumna del doctorado en recursos naturales de la Universidad Nacional del Nordeste y mi trabajo de investigación es el estudio de la variabilidad genética y fenotípica de las poblaciones del picudo del algodonero en las principales regiones algodoneras del país. Nuestro trabajo se basa en muestras obtenidas en las provincias de Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero. Se hace un análisis genético y también de parámetros morfológicos para evaluar si hay diferencias entre las distintas poblaciones. Ese es básicamente mi trabajo actualmente. ¿Y qué se ha encontrado en estos testeos de estas provincias? Hasta ahora lo que hemos encontrado es una diferencia morfológica entre lo que son los insectos invernales versus los insectos que se encuentran durante el periodo del cultivo. Hasta ahora esos son los resultados parciales que obtuvimos. ¿Y básicamente es la misma genética de los picudos tanto de distintas provincias o existe variabilidad genética? Hay trabajos que demuestran que existe variabilidad genética, son trabajos desde el 2007 aproximadamente, donde encontraron diferencias genéticas entre picudos obtenidos en Misiones versus Formosa. Recordemos que en esos años eran las primeras etapas de aparición de la plaga en la Argentina. Entonces esos fueron los primeros resultados obtenidos.
Actualmente yo estoy trabajando para obtener los resultados genéticos para encontrar si realmente existen o no variabilidad genética en las poblaciones actuales, en las provincias presentes. Y básicamente estos picudos que se encuentran en las distintas provincias, ¿trabajan de la misma forma, en el mismo lugar, en las mismas fechas? Sí, generalmente está asociado la presencia de la plaga al momento de siembra del cultivo del algodón y a cómo se trabajó en la campaña anterior los distintos lotes, el manejo del rastrojo, básicamente, y también obviamente la incidencia de la plaga en la campaña anterior. Yo vengo monitoreando los lotes de acá de Saspeña, no hemos obtenido todavía capturas desde la fecha de siembra de los lotes, y sé que Santiago del Estero y Santa Fe también hay muy pocas capturas. Nosotros marzo y abril son los meses de mayor salida de muestreo de la plaga y creemos que finales de febrero se va a empezar a presentar la plaga en los lotes.